Vamos a seguir ahora con la segunda parte. Vamos a hacer una muestra aleatoria. Vamos a explicar la importancia, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Vamos a construir una muestra. Antes de hacer nuestra muestra aleatoria, les quiero recordar que ustedes deben de conseguir, ¿verdad?, el programado de Minitab, que es el que vamos a estar utilizando en este curso. Pueden visitar la página minitab.com. Entonces pueden ir aquí a la parte de Academic, donde me sale el menú aquí, Academic, y entonces usted puede alquilarlo por $29.99 por un semestre, ¿ok? Eso es decisión de ustedes. Yo lo único que necesito es que tengan Minitab, porque yo no uso Excel. Excel no es un programado estadístico. O usamos Minitab, o usamos R, o SAS, y SAS y eso son bien caros. Así que el programado más cómodo, el software más cómodo y más barato es Minitab. O sea, esto tenemos que tener una cierta compromiso entre la calidad, en el cual Minitab es un programa probado mundialmente, diseñado por Penn State desde 1972. Y segundo, que sea cómodo en el precio. Usted lo consigue como usted quiera. Yo no sé, discreción de ustedes, pero yo necesito que todos tengan Minitab. Una vez usted tiene Minitab, ¿verdad?, que es lo que vamos a proseguir. Entonces nosotros, voy aquí a acomodar mi Minitab para que ustedes lo puedan ver dentro de mi pantalla. Aquí tenemos a Minitab. Y lo que voy a hacer ahora es construir una muestra aleatoria. No se preocupen por los conocimientos de Minitab, porque yo voy a ir explicando en cada video cómo hacer todo. ¿Ok? Y si es necesario, yo les puedo hacer hasta un video de un tutorial que tengo en mi página de YouTube, en el cual tengo varios, pero puedo hacerle alguno adicional. Aquí lo primero que a usted viene y escribe 1 y 2, ¿verdad? Vamos a presumir que nosotros tenemos una muestra de 100 individuos, ¿verdad? Entonces, en Minitab es bien fácil sacar una muestra aleatoria. Usted sombrea el 1 y el 2, ven la estrellita, la crucecita que está blanca, la pone en la esquina inferior derecha, se pone negra, oprime el ratón y arrastra hasta 1000. Una vez usted arrastra hasta 1000, Minitab lo que está haciendo es una copia de 1000 datos de ahí. Hay otras maneras de hacerlo, pero esta es la más intuitiva y que expresa bien lo que es una muestra aleatoria. Aquí llegamos al 1000, suelta y ahí tienes los 1000 datos. Ahora lo que vamos a seleccionar es que usted quiere de esos 1000 datos, presuma que usted quiere sacar una muestra de 20 individuos. Usted quiere sacar 20 individuos al azar. Y entonces la parte cremita, usted pone muestra. Y ahí tenemos la muestra. Y ahí yo voy a poner una muestra de 20 individuos que vamos a seleccionar al azar. Hacemos cal random data sample from columns. No se ve en la pantalla, pero usted cuando le dé random data, la primera opción es sample from columns. Y yo voy a querer aquí sacar 20 datos de la columna 1. Y entonces la columna 2 le puede dar doble clic que dice muestra. ¿Ok? O sea que esto nos dice a nosotros, estoy sacando una muestra de 20 de la columna 1. Tengo dos columnas 1, solamente una. Y lo vamos a guardar en la muestra 2. Bien importante. Nuestra muestra es sin reemplazo. Es decir, el individuo salió, ya está en nuestra muestra. Hay ocasiones en que uno quiere tener muestras con reemplazo, en el cual el individuo puede ser repetido varias veces. En este caso, no oprimimos muestra con reemplazo, solamente hacemos sin reemplazo. Damos OK. Vamos aquí. Muestra, perdón. Damos OK, fue que había dejado el C2. Damos muestra y ahí está. Quiere decir que los individuos que pasaron a la muestra es el 115, el 426, 856, así, 972 y 477. Ok, ¿por qué es la importancia de hacer una muestra aleatoria? Porque si yo repito esa muestra, es poco probable que esos 20 individuos idénticos vuelvan a aparecer. Así que voy a repetir la muestra de nuevo. Este botón que está aquí en Minitab es bien importante. Si usted deja el mouse encima, dice Edit Last Dialog. Eso es lo que significa que si yo lo oprimo, vuelvo a la opción que había hecho. No tengo que hacer Cal Random Data Sample Columns, porque eso fue lo último. Oprimo, tengo todo y doy OK. Una vez de OK, mi muestra cambió completamente. Y aquí tenemos una segunda muestra aleatoria. Esa es la palabra importante, aleatoria, lo que significa que lo estamos sacando al azar. ¿Ok? Y ahí tenemos una muestra aleatoria. Ahora voy a explicar por qué
esas muestras aleatorias son tan importantes. La importancia de la muestra aleatoria es que reduce el error muestral. El error muestral, ya lo había dicho en el primer video, es la diferencia entre lo que está en mi población a lo que mi muestra me presenta. Si yo hago una muestra aleatoria, ese error se disminuye. Por lo tanto, las diferencias son de carácter aleatorio. Si usted no hace una muestra aleatoria, nada de eso que usted, esas conclusiones que usted quiera hacer, van a ser ciertas o correctas. Vamos ahora a definirlo. Una muestra aleatoria simple, donde cada elemento tiene una misma probabilidad de ocurrir, una misma oportunidad. Eso fue lo que hice, una muestra aleatoria. Antes, cuando no habían los software de esta calidad y de estos poderes que hay ahora, se usaban unas tablas aleatorias. Ya eso no se hace. ¿Qué es una simulación? Una simulación representa un fenómeno real creado por computadora. ¿Okay? Ustedes ahora mismo viendo este video, usted puede seleccionar un número, que le digo que lo haga desde el 000 hasta el 999, y yo voy a hacer una simulación del Pega 3. Apunto un número desde el 000 al 999. Regreso a mi Minitab, borro mi muestra porque no la necesito. Voy a poner aquí la palabra muestra de nuevo. Y ahora los 1000 números que tenemos aquí, vamos a cambiar el último, el 1000, porque no hay 1000 en el Pega 3, hay un 000. Lo voy a cambiar por 000, ¿ok? Vamos por aquí. Y entonces voy a hacer una simulación del Pega 3. Tengo 000, ¿ok? Que me lo pone como un 0. No me ponen los 3 ceros, me ponen un solo 0. Ok, vamos para aquí arriba. Estamos ready. Estamos listos. Entonces, ahora puedo dar Edit Last Dialog porque estoy haciendo lo mismo. Estoy sacando una muestra aleatoria de la columna. Lo que va a cambiar es que en vez de 20, vamos a sacar 1. Y el número que salga es el número ganador de una simulación del Pega 3. Damos OK. Y en este caso, el número ganador del sorteo sería el 316. Ahora voy a repetir otro sorteo adicional. Y el número ganador ahora es el 062. Okay. Si vamos a presumir que usted quiere sacar 5 sorteos corridos, donde dice Number of Row to Sample, usted pone el 5, da OK, y ahora tenemos 5 sorteos corridos. 531 es uno de los ganadores, el primer ganador, 085 el segundo, 654 el tercero, 178 el cuarto y 927 es el quinto. Lo primero que aprendemos es que en estos sorteos los números no tienen moralidad. Ustedes, no hay números lindos ni feos. Puede salir el 666, como el 777, como el 125, como el 954. Eso es uno de los mitos que la gente hace. Y los números se pueden repetir corridos en sorteo porque es un experimento independiente. Cada sorteo es independiente del otro. Así que tomen nota de todos esos detalles. Así que seguimos con nuestra discusión. Ya hemos hecho una simulación. Se han hecho simulaciones más grandes, por ejemplo, la formación del universo usando las ecuaciones estándar de la física, y resulta que se forma el universo. ¿Okay? Eso es un experimento que se hicieron en Oxford, Universidad de Oxford, y usted lo puede buscar. Una vez usted pone las ecuaciones estándar, ¿verdad?, basadas en Einstein, usted puede tener la creación prácticamente del universo. Y usted cambia algo, hace unos cambios y no se forma. Lo interesante es que hasta las galaxias se forman en forma espiral. Muy bien, vamos a la definición, que es la que vamos a estar preguntando en el examen. Dice, muestreo aleatorio se usa cuando a cada elemento de la población se le quiere dar la misma oportunidad de ser elegido en la muestra, pues ya hicimos varios muestreos aleatorios. No siempre funcionan los muestreos aleatorios, ¿ok? Eso no siempre, así que vamos ahora a presentar unas alternativas. La primera alternativa que tenemos es lo que se conoce como un muestreo estratificado. Se usa cuando se conoce de antemano que la población está dividida en estratos, ¿verdad?, grupos, clases, categorías, los cuales por lo general no son de igual tamaño. Luego en cada estrato se saca una muestra aleatoria, usualmente proporcional al tamaño del estrato, es decir, en la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla actualmente tenemos 2 féminas por cada varón. Una muestra combinada formará la muestra estratificada. Vamos a presentar eso aquí.
¿Okay? Tenemos lo siguiente por aquí. Vamos a presumir que este es el universo de la universidad. Y el universo de la universidad está formado por féminas y masculinos. En la universidad hay dos féminas por cada varón. Nuestra institución tiene cerca, ya estamos menos, pero vamos a ponerle 3.000 estudiantes. Quiere decir que si es 2 a 1 hay 2.000 féminas y 1.000 varones. Por lo tanto, si yo quiero sacar una muestra de 300, lo que estoy diciendo es que voy a sacar 200 féminas y 100 varones. Al azar, completamente aleatorio como hicimos. Y esos 300 individuos van a formar parte de nuestra muestra. Y esto es lo que se conoce como un muestreo estratificado. Sacamos un muestreo estratificado porque tenemos dos categorías, hombres y mujeres. Seguimos por aquí. A veces eso no es bueno porque imagínense que usted tenga que buscar 300 hombres y mujeres en la universidad en distintos salones de clase. Eso no nos va a funcionar. No es costo efectivo. Por lo tanto, tenemos un nuevo tipo de muestreo que es una alternativa muy buena y se conoce como el muestreo por conglomerado o clusters. En el muestreo por conglomerado, en este caso la población se divide en grupos llamados conglomerados. Luego se elige al azar un cierto número de ellos. Y todos los elementos de los conglomerados elegidos forman parte de la muestra. Ejemplo típico es cuando se hacen encuestas en una ciudad y cada uno de los bloques, ¿verdad?, de la misma forma un estrato. Por ejemplo, ahora que a la gente le gusta tanto la política, pues un sitio donde se hacen buenas encuestas es en un precinto que hay en San Sebastián. Por lo tanto, ese precinto pasa a ser un conglomerado. Y a ese conglomerado, toda esa gente de ese precinto la vamos a muestrear para ver qué es lo que opinan sobre la elección. Un caso más sencillo para que lo puedan observar es que actualmente usted puede pensar en las clases. Las clases ahora mismo son disjuntas, es decir, usted no puede estar en dos salones a la vez. Así que vamos a presumir que estas son todas las clases que están a las 10 a.m. Pues entonces yo puedo pensar por aquí, que aquí hay un precálculo 1. Por aquí hay una biología 1. Por aquí hay un español 2. Por aquí hay un inglés. Qué sé yo, yo no sé los números, creo que es 3102. Por aquí puedo poner una química. Por aquí, sigo por aquí, puedo poner una humanidad. Por aquí puedo poner un cálculo. Aquí puedo poner un cálculo 2. Por aquí entonces podemos, para finalizar, podemos poner un ADEN. No conozco los términos de ADEN, voy a poner 3001. Y por último, una física 301. No sé los números. Entonces, vamos a presumir que estas son todas las clases que están corriendo a las 10 a.m. Pues tenemos el universo de las 10 a.m. divididos en conglomerados. Entonces, usted viene y los enumera: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y entonces, vamos a presumir que de esos 10 usted saca al azar 3. Vamos a presumir que salió precálculo 1, que salió español 2 y que salió ADE. Pues entonces, todos los individuos que están en la clase de precálculo 1, todos los individuos que están en la clase de español 2 y todos los individuos de la clase de ADE pasan a nuestra muestra. Eso es bueno en el caso de lo que estamos hablando porque solamente tenemos que visitar 3 salones. O sea que para ese tipo de ejemplo que estábamos dando, pues el muestreo por conglomerado es el ideal. ¿Okay? Por último, otra técnica que podemos utilizar es el muestreo sistemático. El muestreo sistemático es cuando usted no puede hacer nada de eso. Usted no puede interrumpir la producción. Decimos así, un muestreo sistemático se usa cuando los datos de la población están ordenados en forma numérica. La primera observación se elige al azar
de entre los primeros elementos de la población y las siguientes observaciones son elegidas guardando la distancia entre sí. Por ejemplo, supongamos que la población es de tamaño 1000, usted tiene 1000 tintas que va a hacer en ese turno y deseamos sacar una muestra de tamaño 20. Ah, pues entonces 1000 lo dividimos entre 20 y tenemos 50 partes. Por lo tanto, sacamos un número del 1 al 50 al azar y luego sumamos 50. Vamos a presumir que la observación que salió es el 37. Pues el primer valor es 37, le sumamos 50, 87, 137, así hasta que llegue al 987. Y estas son nuestras 20 muestras. De esa manera la línea de producción no se detiene, tienes una muestra aleatoria y no pasas ese trabajo de tener problemas con tu producción de que estés interrumpiendo. O sea que el muestreo sistemático nos permite ese tipo de muestra cuando usted no puede hacer una muestra aleatoria, cuando un muestreo por conglomerado no aplica y cuando un muestreo por estratificado no aplica. Muy bien, ahora pasamos a algo un poquito más técnico, pero es importante que lo sepan, y es el sampling frame. El sampling frame se conoce como marco muestral. Son la lista de individuos que realmente van a ser entrevistados. Eso es lo que es el sampling frame. Vamos a presumir que usted va a hacer una encuesta política, pues todos los individuos. Uno de los problemas actuales que tenemos con las redes es que los fanáticos de Lugaro entienden y ponen 20.000 encuestas que son todas basadas en el internet. Obviamente, en eso va a ocurrir lo que se conoce en estadística como un undercoverage. ¿Por qué ocurre undercoverage? Porque ellos no lo entienden. Ocurre un undercoverage porque no todos los elementos pueden participar de esa muestra, de esa encuesta muestra que usted está haciendo porque está pidiendo que sea por internet. Las personas mayores no van a saber votar, muchas personas no tienen internet. Por lo tanto, usted no tiene una muestra representativa. Al no tener una muestra representativa, usted incurre en un error no muestral. O sea que un undercoverage ocurre cuando resulta de omitir miembros del marco muestral. Eso se puede hacer sin querer porque tienes desconocimiento estadístico o queriendo para pretender que tienes más apoyo del que usted realmente tiene. ¿Estamos? Por lo tanto, a los fanáticos de Lugaro le conviene estar poniendo encuestas de internet porque les favorece, le hace creer que tiene una mayor participación de la que realmente usted tiene. Así que repetimos, marco muestral, todos los miembros que donde realmente se va a correctar la muestra, es decir, todos los votantes que están inscritos para votar en Puerto Rico. Un undercoverage, yo hago un diseño en el que omito votantes del marco muestral. Por lo tanto, cualquier entrevista que sea por internet está descualificada porque no todos los miembros tienen participación ahí. ¿Ok? Muy importante eso. Lo he dicho, ahora lo presentamos, una de las partes más importantes, un error muestral. Es la diferencia entre las medidas de la población y las correspondientes a la población. Se debe a que la muestra no representa perfectamente a la población. Ok, la muestra no representa perfectamente a la población, pero si yo tomo una buena muestra, la represento bastante similar. Por lo tanto, si yo cojo una buena muestra, yo puedo estar saber bien, más o menos bien, qué está pasando. Si yo cojo una mala muestra, aumento el error no muestral. ¿Qué es el error no muestral? Resulta de un mal diseño, una floja colección de datos, instrumentos de medición defectuosos, cuestionario sesgado. ¿Okay? Si usted hace una encuesta por internet donde usted sabe que la participación mayor va a ser entre jóvenes, pues usted está favoreciendo al candidato que su núcleo de votantes sea joven. Usted está haciendo un error no muestral. Muy bien. Como les decía al principio, esta primera parte yo lo que intento es que usted tenga lo que se conoce como una literacia de estadística, que usted tenga unos conceptos básicos a la hora de hacer un experimento. Porque lamentablemente muchos de ustedes estudian ciencia, pero no hacen un año en estadística. Y después están por ahí con un desconocimiento tremendo sobre las cosas de cómo se diseña un experimento, cómo puedo saber que eso que dice una persona está bien, que eso que él está comentando está científicamente correcto. Así que yo les voy a dar una guía básica. Primero, identifica los individuos objetos que usted va
tienen interés. Quiero hacer una encuesta política, quiero ver cómo funciona un medicamento. Eso usted tiene que identificar a qué individuo le va a aplicar eso. ¿Qué variables voy a medir? Voy a medir el nivel de el tiempo en recuperación. ¿Ok? Esa es la variable que usted quiere medir, el tiempo en recuperación, número de infectados que hay, ahora que estamos todos metidos en la vida con el COVID, y los protocolos para hacer las mediciones. Cuando se habla de medicina, usted no puede ir a preguntarle a cualquiera ni a cualquiera a tomarlo como una muestra. ¿Ok? Cuando uno tiene esa población, uno determina el método más viable de muestreo. Y ese método más viable es para disminuir el error muestral. Número uno. Y segundo, para que yo pueda tener una muestra de ahí. Tampoco puedo ir pensando que voy a hacer una muestra aleatoria en 30 millones de habitantes. Tengo que tener una muestra en la cual yo pueda manejar, sea aleatoria y sea representativa. Hay que obtener los permisos necesarios. Usted no puede bregar con humanos así porque sí. Hay que recolectar los datos. Usamos las estadísticas apropiadas, descriptivas e inferencial para tomar nuestras decisiones. Y luego que yo hago eso, hago nota de mis preocupaciones, de mis datos y hago futuras recomendaciones. Eso me va a servir a mí por si yo tengo que volver a repetir el experimento, por si lo tengo que arreglar, tengo una idea clara de qué es lo que voy a hacer. ¿Ok? Ahora le voy a poner un video que es importante para su literacia de ciencia. Preste mucha atención a lo que ocurre aquí. Thank you for the opportunity to comment. The Henry Ford Hospital study that was published was a non-controlled retrospective cohort study that was confounded by a number of issues, including the fact that many of the people who were receiving hydroxychloroquine were also receiving corticosteroids, which we know from another study gives a clear benefit in reducing deaths with advanced disease. So that study is a flawed study, and I think anyone who examines it carefully is that it is not a randomized placebo-controlled trial. It's a statement. Peer review. It doesn't matter. You can peer review something that's a bad study, but the fact is it is not a randomized placebo-controlled trial. The point that I think is important, because we all want to keep an open mind, any and all of the randomized placebo-controlled trials, which is the gold standard of determining if something is effective, none of them had shown any efficacy for hydroxychloroquine. Having said that, I will state, when I do see a randomized placebo-controlled trial that looks at any aspect of hydroxychloroquine, either early study, middle study, or late, if that randomized placebo-controlled trial shows efficacy, I would be the first one to admit it and to promote it. But I have not seen yet a randomized placebo-controlled trial that's done that. And in fact, every randomized placebo-controlled trial that has looked at it has shown no efficacy. So I just have to go with the data. I don't have any horse in the game one way or the other. I just look at the data. Muy bien. Entonces, viendo a Fauci explicando, esa va a ser la tercera parte de este primer capítulo en la cual voy a explicar que por qué es tan importante eso que él habla de un placebo control trial, por qué es importante eso, cómo se logra hacer eso, cuál es el diseño necesario para nosotros tener el control de esas variables y que los resultados representen lo que realmente queremos medir. ¿Ok? Hasta ahí este segundo video de este capítulo 1 y en el próximo vamos a hablar bien de eso.